Hola amigo, ¿qué tal? Aquí estamos llegando a las aguas Georgiñas. Bienvenidos, dice Fuentes Georgiñas, nacionales, adultos, 30 lechales, niños 20, parqueo 20, turista extranjero, dice. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Estamos aquí en el mirador, muy lindo, muy hermoso, y tenemos aquí a todos los del grupo. Así que aquí a todas las personas que quieren tomarse foto, pues pueden tomarse foto aquí ya, listo, presto y dispuesto, compañerismo aquí en fregadera. Así que ya hay mucha. ¿Cuántas horas nos tardamos? Para todas aquellas personas que han venido aquí y ahorita están en el otro lado, pues saludos desde aquí, desde Fuente Georgia. ¿En otro lado dónde? Sí, ¿muertos? De Estados Unidos. Estamos de Georgia. Mira, al otro lado de este muro. Los que están allá en la bus. Allá aquí viene preparada. ¿No? Ya. Ah, no. A ver, una señorita Laura, ¿verdad? No. Solo lente le falta. Se le perdió la barra. Trae. ¿Ah? No, así no te mira, pues, señalita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está la cosa por aquí? Pues vamos a ir a ver allá, porque supuestamente es allá, yo creo. Sí, sí, pero la entrada es de parqueo, dice. Mira cómo se mira todo eso. Ja. ¿Vos crees que ahí para abajo no sigue como ver el barranco? No, ahí hay calles. No. Bien. Ahí pasamos nosotros. ¿Será? Ahí pasamos nosotros, de ahí venimos. Ese es un bosque natural. Entonces, ¿dónde se paga y dónde se cobra? Como si se estuviera quemando, se mira. ¿Cómo? ¿Los bosques de quién? De China. Que así se miran los bosques en China. Sí, ah, en Chinatao. Cuando fuimos, así se miraba. ¿Ah? Yo porque allá China. No, mira, pues yo cuando estuve allá por este, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Se me olvidó el país, vos? ¿Recordame? El país. Nueva York. No, sí, yo estuve en un país más o menos allá por. ¿Pero esto dónde va yo? Por allá por el lado del sur de Corea. Ah, Corea, baja. Fuiste a menos Nueva York, Nueva. A un costado de Nueva York. ¿Qué pasó, Fabi? ¿Ah? Se siente el calor. ¿Qué pasó, Fabi? Jackie. Jackie, ¿dónde está Daniela? Dani. ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sentís viendo aquí por primera vez la neblina? La neblina no había pasado de cocal. Si no es porque está estudiando computación, no llega a Patulú. No te creo. No te creo. ¿Ah? No, son bromas. Ella ha salido, pero nadie había venido. Ella ha salido la nueva nomás y ahí al cruce. Ajá. Pasarla bien como qué nosotros. Qué mejor que sea la primera vez que llegas a un lugar. Sí. Ay, sí, aquí la primera vez. Pues que por eso yo digo. Nunca había venido aquí. Hoy. Mira, ni había plantación allá. De mira, dice una verdura. Ajá. Mira pues, si aquí te logras llegar, tiene camioneta, no hay apuro. La gente que se acuerda que después de pasando el túnel encontramos como una siembra que el Boris decía que era de tabaco y ese era repollo. Pero, mira pues. No, hombre, el tabaco se da la cosa. Sí, pero el Boris no es claro, tabaco. Esa es parte del humor. Pues no, sí, pobre mi amigo el Bota. La cosa es que lo que nos imaginamos que al entrar aquí. Para no olerle la quemada. Si vamos a encontrar la mera mata de la creación de estamos, los esta es parte de su Nilva. Mira. Es un hilito. Todo es verdura. Mira, yo venía arriba al carro grabando y me quedó el pelo todo para arriba. Mírale cómo le quedó los labios y los ojos puro caimito viejo. Vamos a ver aquí a las chicas que nos dicen, ¿qué tal el clima? ¿Les gusta o no les gusta? Ay, está bien rico. Sí, está bien rico. Sí. Está bien, ya lo probaron. Aquí. Ah, sí, se siente. Ajá. Yo le yo venía en el carro, así de. ¿Cómo se siente? Bien. Yo venía viendo así en el carro. Se siente como que tenés frío, va. Mire, Roma, no enfocas esa neblina, no se ve. Se ve, pero más que suficiente. Que fuera humo, va. Ajá. Yo venía así en el carro, mira, tranquilo, venía, me quedaba. Hasta con los brazos cruzados. No, mira, pues, ese es el humo de los termales. Yo decía, ya veo que no estamos en el pantano. Como digo, Shrek. Cuando llegó a la ciudad. Sí, casaca. Ya veo que no estamos en el pantano, dijo Shrek. No, está muy bonito. Aquí está bonito, vamos a ir a divertirnos, vamos a ir a comer algo. Y sí, para sí, porque la tripa anda como loco. ¿No acabas de comer, pues? No, solo desayunamos. ¿Ah? Solo desayunamos nada más. Mira que ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos entonces? Sí, hay que entrar. Ok, amigos, entramos aquí, Pimpollo. Nos vemos allá adentro.
Y yo espero que les haya gustado este video. La señorita, dale like ahí. Si les gusta la señorita, pues denle like. Si les gusta la señorita también. Y ya son mis. Una foto, muchachos, porque las fotos no tienen que faltar en ningún lado. Simón, dale ahí. Ay, ¿qué estoy haciendo yo? Una foto, tómese una foto ahí. Tómese una foto. Yo aquí les voy a estar grabando una foto detrás de cámara. Así que estamos aquí disfrutando de este hermoso paisaje. Amigos, bien pollos. Como digo, oye, veníamos grabando ahí y había unas mujeres fumigando. Había unas mujeres fumigando y Cristian venía hablando. Dice, bueno, miren, muchachos, nosotros aquí las mujeres. No, también, no. ¿Cómo habemos dijo? Habemos mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo que? Ey, ahí dice, mira, no, step up, dice ahí. Quiere decir que no te sentés ahí. No, es que eso no es para sentar, yo me subí por pura curiosidad. No pararse. Sí. Para ver cómo se siente. Vamos ya, póngase en fila. Pues, no tomen una foto ahí, yo lo voy a grabar. No sé. ¿Listos? No sé, piensen. Ahora. Juntos, yo me voy a agarrar el pelo porque, Ale. Ahora, ya. Ahora veamos, amigos, de cuánto estamos compuestos. Estamos compuestos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas estamos compuestos. 12, 13 personas estamos, 12 del grupo, 13 o más, con los extras, los patojos y todo eso. Solo venimos los que pudimos, no pudimos tener niños porque no queremos hacernos responsables sobre eso, porque en niños pues hay mucha responsabilidad y ya es cosa que uno no, ya no va a poder divertirse bien. Así que ya tomaron la foto, Wilder. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Ok, llévense un lindo recuerdo porque yo creo que va a ser la primera y última vez que van a venir. La última, sí, la primera y última vez. Así que por favor, tómense fotos, tómense videos, hágase lo que sea. Y este va a ser un lindo recuerdo que les va a quedar y que va a quedar marcado en YouTube para toda la vida. Así que cuando sean viejitos, digan, allá estuve yo. Así que sus hijos les van a creer que estuvieron aquí. Porque como dice... Hasta como dice, hasta el ver no creer, porque Jackie, por ejemplo, si Jackie le va a decir, mijo, mira, yo, mija, yo estuve allá, no, mamá, son mentirosas, mientras YouTube vas a ver. Mira, le va a decir, toma una foto y me la mostras. Ahí te va a decir, manda, una foto y te creo, hay un montón. Ajá, hay un video ahí en YouTube, búscalo ahí, ahí estamos ahí. Ok, bueno, así que... Bueno. Entonces entramos, vamos a... ¿Ah? Los míos, lo siento, ustedes no me van a conocer. Sí, porque queda muy lejos y así que patojas, tómense foto ahí, tómense foto, aprovechen esta oportunidad porque yo no va a ser de todos los días. Así que aprovechen, si ustedes, así que por favor, denle ahí, aquí venimos nosotros, pues estamos compuestos, como le dije, de 12 personas o más. Tenemos a todas las chicas ya que ellos se divierten haciendo esto. Yo pues soy un poco para las fotos, pero al que le gusta las fotos. Así que selfies y pónganse más. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde se paga? ¿Dónde se paga vos? Ahí. Bueno, Chef venía sacando la cabeza y creyó que el agua venía caliente. Lo compró caliente, pero aquí ya está frío. Así que... Vamos a ver, ya tenemos todo aquí. Miren la cerveza, cómo se ve todo por allá, muchachos. De verdad que se ve lindísimo. Me gusta a mí el clima también. Vamos a ir a bañarnos con las aguas termales, como dijo Cristian, que hay por acá. Hay muchas aguas calientitas. Es un nacimiento, creo que, de estas peñas donde la verdad que mezclan el agua fría con el agua caliente, porque a veces sale muy caliente lo que es del nacimiento de los cerros o bordos, como le puede llamar. Y yo, por lo que di, yo he ido a las aguas termales allá por San Pablo, creo que, no me equivoco, algo así. Allá en las cataratas también hay. Y lo disfrutamos a lo máximo, a lo grande. Así que, bueno, muchas, aquellas personas que no conocen este lugar, aquí de las aguas georginas, aquí de Sunil, pues les invitamos también que pueden venir a visitar este hermoso lugar. Así que ya se los dije, se llama Agua Yochina, aquí de Sunil, Quetzaltenango. Después del túnel van a llegar a Sunil, quiebran lo que es a su derecha y se vienen todo. Ahí le va a ir dirigiendo lo que es rótulos, se van a dar cuenta cómo van a ir llegando. Bueno, muchachos,
Ya aprovecharon tomarse foto porque ustedes saben que es su primera y última vez. Bueno, al menos que la próxima vez se gane una lotería, va, y vienen aquí a gastar el pisto por gusto, pero por nuestra parte pues ya no hay mucha plata. No, muchas tacas de aquí para todos los que son de aquí y se han ido para otro lado por tener una mejor vida. La verdad que aquí se está acá. Marcos, ¿te gusta el clima? ¿Te gusta mejor aquí o hay una cosa? Aquí está más calidad. Está más calidad, entonces te vamos a dejar aquí. Ok. ¿Quién más? Los papás están aquí, dice que nunca han venido. Así que muchachos, la Fabiola también, la Jackie. Aquí está la Jackie Chan, el Bota también, que dice que ellos están disfrutando ahorita. Ah, ok, entonces. Ok, amigos Pin Pollos, tenemos a un pollo aquí, al pollo, que es el Botas también. El Botas dijo que no iba a venir porque su mujer no lo dejaba, dice. ¿Qué pasó, Botas? Mi mujer le dije, andate, man. Ah, bueno, está bueno, eso me alegro. Siempre y cuando andes con precaución. Y ser fiel. Sí, ser fiel, y como mi propósito es ser fiel y mi objetivo lo será, ¿sí? No mucho le creo a Botas, yo, pero te voy a creer solo porque... somos cuates. Créeme porque somos iguales. Basura, jodido. No, muchacho. Yo soy un chico de respeto. Soy fiel a mi mujer. Mira, de una u otra manera, el hombre es probable que vaya a tener sus aventuras. Pero así no creo. Quiero, no. Hay el que quiere, vos. Sí, el que yo no mucho le creo a vos. El que quiere, el que no, pues respétalo. El que no, pues que le dé toda su vida, pero yo, cero. O sea, yo le digo, apartame de todo lo malo, las malas tentaciones en mi camino. Eso, mi gaso, así que mejor apartate de ahí, pues entonces, y venite para acá, venite con Marcos. Vamos. Yo con calzoneto frío. Oye, dijo este, iba a champerico, dijo, mirá hasta dónde los mandaron. Ok, lamentablemente no pudimos llegar. Fue un día que no contamos con esto, no averiguamos que. Y no, la verdad que no contamos que Chocomil iba a estar cerrado. Por eso mejor nos venimos aquí a Sunil en la Agua Georgina. Mejor aprovechar de este tiempo. Ok, amigos, aquí lo dejo con este video. Nos vemos en el siguiente video. Así que muchas gracias y todos están aprovechando y nos despedimos aquí. Así que vamos allá adentro y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.